Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un autor al cual perseguimos con saña desde hace tiempo. Esto parece un combate aéreo. Y precisamente de combates aéreos y de perseguirse unos a otros como hacían los aviones en la Guerra Civil Española o en la Segunda Guerra Mundial, o incluso en la Primera, que es donde empezó este tema, pues de eso vamos a hablar. Y para ello tenemos con nosotros a un buen amigo, que es Manuel Parrilla Gil. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, José Antonio. Pues nada, yo solo decir que no ha sido porque yo haya huido, sino porque, bueno, nos hemos cruzado varias veces en el espacio aéreo y al final nos hemos quedado perdidos entre las nubes, pero ya nos hemos encontrado por fin. Nos hemos encontrado por fin. Hace poco hablaba yo con un autor, un compañero de la Armada, un antiguo compañero de la Armada, digo antiguo compañero porque también es un retirado, y él estaba hablando de esos adelantos que en su momento puso Isaac Peral para combatir uno de los grandes problemas que surgieron precisamente en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, y del que tú acabas de hablar, y es que te podías perder. Curiosamente, llevando una brújula, había un magnetismo causado por los metales de los aviones y a lo mejor la brújula marcaba norte y estabas yendo hacia el sur, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho ya podemos empezar con las anécdotas, aunque no aparece en el libro, pero precisamente nuestro mayor as de la caza, de todas las épocas, que es García Morato, pues pasó a formar parte de los grupos de combate del CR-32, encuadrado en la aviación legionaria italiana, porque, bueno, pues se presentó en Sevilla. Los italianos no habían montado brújulas en los aviones, los habían llevado en barco hasta Melilla, allí los ensamblaron y los tenían que mover a Sevilla. Y luego, desde Sevilla, pues moverse hacia el norte y hacia el este para participar en la campaña de Extremadura y en los ataques a Córdoba. Entonces, pues al jefe de la aviación legionaria le pareció muy interesante contar con un español que conocía perfectamente la geografía y que, porque de hecho ya se habían perdido tres pilotos italianos y habían aparecido en Portugal, porque prácticamente contaban con un mapa Michelin, el que tenía suerte, de los antiguos, y con medios muy limitados y sin brújula, ¿eh? Bueno, tú sabes, lo del mapa Michelin me recuerda al desembarco de Normandía. Tú sabes que, bueno, te llamo de tú porque eres muy joven para mí, y precisamente en el desembarco de Normandía la mayoría de los oficiales norteamericanos llevaban una guía Michelin de carreteras para orientarse, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la guía Michelin ha sido muy socorrida en muchas hazañas, no solamente bélicas, sino también aéreas. Sí. Bueno, creo que nuestros oyentes ya saben que estamos hablando con un piloto, con un excelente piloto, además, de origen las Fuerzas Aéreas Españolas, el Ejército del Aire Español, pero que actualmente pues trabaja en la rama civil de la aviación y que ha hecho un libro que, no es muy reciente. No es muy reciente toda aquella cosa que lleva más de tres meses en el mercado, porque Sol y Moscas, que es el libro del que estamos hablando, tampoco es tan antiguo, ¿no? ¿Cuándo se editó por primera vez de Sol y Moscas? Bueno, los primeros lectores recibieron el libro en noviembre del año 2020, o sea que estamos hablando de poco más de un año cuando empezaron las ventas. O sea, el libro terminó el proceso de maquetación en octubre. Y bueno, la verdad es que lo escribí durante el verano del confinamiento, en el verano del 2020. Y bueno, en la segunda edición se amplió con dos nuevas historias. La Cruz de San Andrés, que es una historia donde aparecen los hermanos Alfaro y un riesgo que hubo ahí en las operaciones sobre Teruel, de que un hermano derribara a otro por una confusión. Confundieron unos aviones nacionales con chatos. Y luego hay otra historia adicional, que es sobre la caza nocturna de defensa de Barcelona.
Esa es la segunda edición. Esa segunda edición vio la luz bastante pronto, porque la primera edición se vendió muy rápida. Estamos hablando de que la segunda edición apareció en febrero del año 2021, del año pasado. Y nada más, y no hemos parado, porque aparte del libro, pues en la página web, en solimoscas.com, estamos continuamente publicando historias en el blog. Durante el periodo de prácticamente desde febrero de 2021 hasta hoy, porque la última historia la publiqué hace una semana, hemos estado publicando historias en el blog y hemos llegado a... Había una demanda por parte de los lectores, porque el libro tiene un contenido también técnico, aunque es un libro de novela histórica, de pequeños relatos históricos con protagonistas en los pilotos de caza españoles, pero lógicamente al hablar de la caza y al hablar de la aviación y al hablar de una época donde se produce un desarrollo tecnológico tan grande en la aviación, hay mucho contenido técnico en el libro que el lector se pierde un poco, ¿no? Entonces, aprovechando que justo cuando estalla la guerra civil, el capitán Ángel Salas está en Madrid para acompañar a la expedición española a las Olimpiadas de Berlín, con una misión, podemos decir secreta o oficiosa, que aunque él iba de jefe de uno de los equipos participantes, creo que era de equitación, pero su intención era reunirse con los expertos en la aviación de todo el mundo que iban a verse por allí por Alemania y hacer un informe de cuál era la situación de la aviación de caza en el mundo y para poder utilizar ese informe para modernizar nuestra aviación. Al final, Salas no pudo ir a Berlín, por lo que ya todos sabemos, que es del dominio público, estalló la guerra civil y a él le pilló en Getafe. Y bueno, pues aprovechamos ese hecho del informe que iba a hacer Salas para empezar a hacer unas publicaciones en el blog sobre un informe ficticio que le llamamos el informe Salas, donde hemos ido hablando del desarrollo de la aviación de caza pues en la Unión Soviética, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, una serie de capítulos. El último es una ucronía, o sea, es un capítulo en el que abordamos un tema un poco conflictivo, pero creo que interesante, que es qué habría pasado con la aviación española si no hubiéramos tenido guerra civil y no hubiéramos participado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí hemos, al final completamos un libro, que es el informe Salas, que creemos que es muy interesante, vamos, completé, que es bastante interesante para compaginarlo con la lectura de Sol y Moscas y entender realmente cuáles fueron los avances técnicos que se produjeron en la aviación desde los años 1934 hasta 1946-47, que prácticamente, José Antonio, nos metemos, partimos de biplanos con unas limitaciones estructurales muy grandes, de una aviación que iba enfocada un poco a la maniobrabilidad y tenían muchas dificultades para adquirir velocidad, y se empiezan a diseñar ya bombarderos de mayor velocidad que participan en la guerra civil, y desde ese biplano muy limitado en velocidad terminamos prácticamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de que termine, porque los alemanes diseñan un caza que con motores a reacción y acabamos al poco tiempo pasando la barrera del sonido, o sea que estamos hablando de un desarrollo tecnológico enorme que trato de reflejar un poco en Sol y Moscas y que se desarrolla un poco más para expertos, para ingenieros y para gente que quiera profundizar más en el informe Salas. Bueno, de hecho, lo cierto es que hay varias cosas que yo quería hablar contigo. Una de ellas es precisamente que no es que haya un avance técnico, lo que hay es un salto en el vacío, porque en 1936 todavía había aviones, existían aviones que las alas eran de tela encolada, pegadas capas y capas de tela, a aviones de aleaciones metálicas verdaderamente novedosas en 1945, ¿no? Sí, totalmente. Eso es así y bueno, porque
Uno, el problema que siempre ha tenido la aviación es el peso, ¿no? A la hora de sacar peso, pues necesitas motores, necesitas limitar. Entonces, la aviación de metal no se desarrolla hasta que no se desarrollan aleaciones y composiciones y diseños estructurales que permiten utilizar el metal. Lógicamente, eso va acompañado, como siempre, estamos hablando de la lanza y el escudo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, pues eso va acompañado con un desarrollo enorme del armamento. Estamos hablando de que los aviones españoles que participaron en la campaña de Marruecos, pues llevaban ametralladoras Levis de poco calibre, y además ni siquiera estaban alineadas con el motor en muchos casos al principio. Y estamos hablando de que algunos de los aviones en la Segunda Guerra Mundial, pues estamos hablando ya de aviones que llevan cohetes, que llevan cañones de 20, 30, 37 milímetros, incluso aviones algunos de los aviones. Hay un caso muy importante que me acabas de hacer recordar, es que los misiles ya se utilizan en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho el primer misil filoguiado, eso que luego es el gran invento de los helicópteros contra carro, que es el misil HOT que utilizaban los Volkov que teníamos nosotros en Famet, en el Vela 1, pues resulta que el primer misil es el que hunde el acorazado Roma, y es lanzado desde un avión de la Luftwaffe, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el desarrollo experimental de armamento, ya ahí entraríamos en un campo, porque claro, hubo muchísimo desarrollo de armamento que se utilizó poco, se desechó, llegó ya en la parte final del conflicto, ¿no? Pero sí, habría mucho que hablar sobre esto, y esta es la parte, digamos, tecnológica, pero bueno, el libro también tiene un contenido, creo que es muy interesante desde el punto de vista histórico. Histórico y humano, porque aunque es un libro que habla de pilotos españoles, ¿qué hubiese sido de la aviación, no ya de la guerra civil, sino de la propia Segunda Guerra Mundial, sin experiencias y sin inventos hechos por los chapuzas españoles, ¿no? Como siempre hemos sido los chapuzas, pero nosotros hemos resuelto grandes problemas como cómo derribar una V1, ¿no? Sí, bueno, me alegro mucho que introduzca este tema, porque yo creo que la guerra civil, a pesar de que, bueno, fue una desgracia, ¿no? Desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, ¿no? Porque un enfrentamiento dentro del país, y, pero realmente puso a los pilotos españoles y a los militares españoles en el top a nivel de conocimientos y de experiencia y de utilización de tácticas y estrategias a nivel mundial. Y precisamente quienes lideraron las campañas y quienes estaban en punta de lanza en la Segunda Guerra Mundial fueron los pilotos que participaron en la Guerra Civil Española. Es decir, en Alemania, pues tenemos a Werner Molders, que fue uno de los jefes de escuadrilla, de las escuadrillas de caza de la Legión Cóndor. Tenemos a Adolf Galland, que es legendario, ¿no? También estuvo aquí en España, ciertamente. Exactamente. Luego todos los líderes soviéticos de la caza, participaron también, estuvieron en las escuadrillas de caza que se incorporaron a España en el año 1937 con el I-16 y con el I-15, ¿no? Y bueno, y también los pilotos de bombardero. Hubo una escuadrilla norteamericana, hubo muchos voluntarios ingleses que participaron en la guerra civil y que gracias a la experiencia que adquirieron aquí, pues luego tuvieron una contribución importante en el desarrollo de las tácticas en la Segunda Guerra Mundial. Y estoy hablando de los extranjeros, luego tenemos que hablar de los españoles, que precisamente el libro lo que intenta es rescatar la memoria de esos pilotos de caza españoles que participaron en dos guerras muy duras y muy complejas,
que fue la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y que participaron en los dos bandos, porque hubo pilotos españoles, evidentemente en la Guerra Civil hubo pilotos españoles en los dos bandos, eso es evidente, pero luego también en la Segunda Guerra Mundial conocemos el caso de las escuadrillas azules, que hubo 5 escuadrillas que participaron integradas en los grupos de combate de la caza alemana en el frente del este, y luego hubo muchos pilotos españoles, en torno a 100, 120 pilotos españoles, que se integraron en la CVVS, en la aviación de la Unión Soviética, como pilotos de caza y de bombardero. Y eso es una cosa un poco quizás más desconocida, pero que está ahí. Entonces, lo que he intentado hacer con Sol y Moscas es recuperar... No he podido hacerlo con todos, evidentemente, entonces he hecho una selección. Quizás la selección está hecha un poco en base a donde hay una documentación más que ha sido más fácil de obtener, donde hemos podido pues rescatar, digamos, historias más interesantes, quizás, desde el punto de vista de los combates. Pero claro, hay una deuda con un montón de pilotos que no aparecen en el libro, y que por eso precisamente pues estoy preparando una segunda parte que espero que salga este verano, y estamos haciendo también otro tipo de trabajo, y también por eso está el blog, ¿no? Que en el blog hemos sacado historias de muchos pilotos que no aparecían en el libro y que su contribución a la aviación española es muy importante, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo me emociono un poco hablando contigo, porque bueno, los dos hemos llevado el escudo del ala 14 en el mono de vuelo, tú como piloto, yo como tripulante sanitario. Ya sé que el ala 14 era Mirage y luego han sido Eurofighter, pero sabes que bueno, los de sanidad volábamos en esos helicópteros que están de rescate por ahí o en esos aviones de transporte, y que indudablemente en alguna ocasión en algún avión de doble mando nos habéis hecho pasar las de Caín al que os acompañaba, ¿no? Y bueno, son buenos recuerdos. En ese momento a lo mejor te acordabas de lo que no debías acordarte, pero lo cierto es que la camaradería de todo el personal de tanto de vuelo como el personal de tierra, sin el cual los pilotos, ahí rompo una lanza a favor mía, sin nosotros vosotros no voláis, eso está claro. Pero hay una cosa que está muy clara, y es que eso donde se ve verdaderamente es con alguien del que tú has estado hablando al principio de la entrevista, y se llama Ángel Salas Larrazábal. ¿Es así? Sí, bueno, aquí estamos hablando un poco de camaradería, de liderazgo y evidentemente, vamos a ver, la familia Salas tiene una... Tres hermanos. Claro, tiene una importancia capital. No quiero que eso implique que alguien se moleste, porque hay evidentemente otras familias y otros protagonistas de la historia de la aviación, pero es que con la familia Salas... tenemos que hacer una excepción, porque realmente su contribución a la aviación española ha sido enorme. No solamente Ángel, que bueno, que podemos tratarlo en esta época en la que parece mal el que se trate a alguien de héroe, es una época posheroica, ¿no? En que pues es una persona que desde el principio de su participación en África, ¿no? Cuando se hace piloto, porque en aquella época no existía el Ejército del Aire, como todos sabemos, su participación posterior en la Guerra Civil, que prácticamente con García Morato eran los dos líderes de los grupos de combate de caza del CR-32. Él es el segundo que entra a formar parte de los pilotos que vuelan el CR-32, el Chirri, el famoso Chirri, con la aviación legionaria italiana, y posteriormente participa, es el primer comandante de las escuadrillas azules, es el que monta todo el dispositivo y es quien luego dirige desde la sombra, desde que vuelve de Alemania, el desarrollo de las posteriores rotaciones
con la segunda, tercera, cuarta y quinta escuadrillas azules, ¿no? Bueno, la historia de Ángel Salas tampoco vamos a meternos muy a fondo en ello, pero en el libro hay un capítulo en donde hablamos de la retirada de, bueno, las escuadrillas azules. La primera escuadrilla azul estuvo a las puertas de Moscú. Sí, en Klin y Kalinin, que está por un meridiano posterior. O sea, es un meridiano más oriental que el del propio Moscú, porque ellos estaban haciendo la tenaza norte, ¿no? Dando apoyo. Estaban haciendo una operación muy arriesgada, porque realmente los alemanes no exponían tanto sus medios aéreos, y de hecho luego fueron aprendiendo a lo largo de la guerra, porque perdieron muchas unidades que no pudieron ni siquiera destruir los aviones porque estaban muy metidos dentro del frente. Y es el caso de Klin y Kalinin, que ahí Ángel Salas Larrazábal y su hermano, que era el jefe de los soldados de tierra y demás, tuvieron que combatir con un fusil en la mano, ¿no? Exacto. Con la primera escuadrilla azul también participó Ramón Salas Larrazábal, el hermano pequeño, que bueno, es uno de los pioneros del paracaidismo en España, y era el jefe del escalón de tierra, y bueno, él vivió en primera persona lo que fue la retirada. Todo eso aparece en el libro. Yo creo que si alguien está interesado, aparte que bueno, el libro me he preocupado de que la bibliografía esté muy bien definida para que todo aquel que quiera profundizar en las historias, pues que pueda adquirir bibliografía. Es un libro de historias lo que tú has hecho. Y yo te quería preguntar, tenemos un héroe vivo, como es Ángel Salas, que al final consigue volver a España en los últimos momentos de la caída del Tercer Reich, porque él estuvo en la embajada de España en Berlín y prácticamente se retiró a España, como si dijésemos en el último minuto, ¿no? Antes de que fuese imposible. Pero hay hombres que fueron a esos campos de Rusia, hombres en las escuadrillas y hombres en la Fuerza Aérea Soviética, ¿no? Que no regresaron jamás. Y quizá que esos hombres, hay algunos verdaderos héroes que quizá también tú pongas en el libro, como Muñoz el Corto, ¿no? Sí, bueno, Muñoz el Corto fue derribado. Es bastante claro que murió en el derribo. No te quiero interrumpir en esta pregunta, vamos ahora a ir a por ella, pero sí. No quiero dejar de hablar de Jesús Salas Larrazábal, porque sí. Jesús, el ingeniero, el más pequeño de los tres Salas, pues es uno de los responsables de que a día de hoy los que nos dedicamos a escribir historias, que ya no somos, somos historiadores, pero historiadores de la historia que ya otros han rescatado, pues Jesús hace una labor ingente con sus tres volúmenes de Guerra Aérea 1936-1939, donde si no hubiera tenido acceso a esa obra de Jesús, pues este libro me habría costado dos o tres años de bucear en los archivos, ¿no? Entonces, quiero hacer una mención especial también a Jesús, porque realmente la labor, además una labor que es muy desconocida, es muy callada, todo el mundo conoce a Ángel Salas Larrazábal, el jefe de los grupos de caza, piloto de caza, jefe de las escuadrillas azules, lógico, es el piloto. Pero luego, como tú sabes, que también estás ahí en el escalón de tierra, el escalón sanitario muy importante, pues hay una labor callada que es la de los ingenieros, que son los que arreglan los aviones, y en el caso de Jesús, pues también su labor como historiador, ¿no? Que es muy, muy importante, de verdad que no podemos olvidarla, y que tenemos historiadores muy buenos en España en temas de aviación. Y ahora ya vamos por los pilotos que estuvieron que participaron en la Segunda Guerra Mundial y no volvieron o volvieron tarde. Te quería hacer una salvedad antes de que nos metamos en ellos. El mejor libro de historia que yo he tenido en mis manos se llama Guernica y es de Salas Larrazábal, precisamente.
porque se ha escrito mucha basura, porque exactamente es la palabra, mucha basura acerca de Guernica, pero nadie se ha molestado en comprobar la basura, si era basura o era realidad. Y precisamente Sala Larrazábal hizo un libro en su momento, dificilísimo de encontrar hoy en día. Yo tengo dos ejemplares, vamos a ser serios. Y otro libro que hizo Vicente Talón apoyándose en ese. Y ciertamente, si todos los historiadores militares fuesen como Salas, pues otro gallo cantaría, ¿verdad? Exactamente. Esa es un poco la labor que tenemos por delante, ¿no? Primero, yo he intentado hacer una labor de... Porque la historia pura y dura es difícil de leer. O sea, la gente no se lee Guerra Aérea 1936-1939 porque es un libro de consulta, donde hay muchos datos, pero... Y tiene la misión de sacar a la luz toda esa historia que está en los archivos para saber cuál es la verdad y no lo que cada uno cuenta por sus intereses, ¿no? Que, como sabemos, está todo muy politizado. En el caso de los que intentamos sacar esto a la luz, pero además de una forma que sea amena y que la gente se lo pase bien leyéndolo y con el mayor respeto, ¿no?, a cada una de las figuras y a lo que ocurrió de verdad, pues es importante tener estos documentos que son respetuosos con la realidad, con la verdad, ¿no? Que la verdad es muy complicada porque la verdad, ¿quién la sabe? Pues quien estuvo allí, ¿no? Y ahora cómo la interpretas 80 o 90 años más tarde, ¿no? Hay un libro también que habla de Guernica, muy poquito, son unas líneas, casi una página, que es un libro maravilloso de Adolf Galland, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que se titula Los primeros y los últimos, donde él habla de toda su experiencia como piloto, desde que empezó a volar planeadores porque no les dejaban volar otra cosa debido al Tratado de Versalles, hasta que, bueno, participa, es el jefe de la aviación de la Luftwaffe de caza en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, él cuenta un poco que pues la verdad sobre Guernica es su verdad, ¿no? Porque... Y claro, habla del objetivo estratégico, de la misión que tenían y de, bueno, y de lo que ocurre allí, que luego hubo más muertos en otros bombardeos y no se habla de ellos, ¿no? Parece que allí, como el de Cabra, por ejemplo, otro, bueno, otro sí, y también él menciona bombardeos de la Legión Cóndor y del mismo escenario, que fueron mucho más mortales, pero que no llamaron la atención, y bueno, el de Guernica precisamente, que ellos tenían un objetivo estratégico muy claro, pues parece que fue el que... Y evidentemente en todo esto influye la propaganda. Efectivamente. Son hechos que hay alguien que a nivel político decide que son hechos que hay que utilizar como propaganda, pues para los objetivos propagandísticos que en cada caso interesen, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Oye, volvemos, que no te he dejado terminar... cuando has empezado a hablar después del tema Salas y he hecho yo ese paréntesis. ¿Qué nos estabas contando? ¿Qué nos querías contar, por favor? Bueno, pues estábamos hablando, básicamente yo creo que querías que habláramos un poco de los pilotos españoles que pasaron por el Gulag, ¿no? Que no solamente fueron pilotos que combatieron del lado alemán, ¿no? Porque tenemos el caso de un... Del resto hubo desaparecidos, no sabemos, probablemente en la época en la que desaparecieron, pues no sobrevivieran, eso es lo más probable. Ahí he tenido muchas conversaciones con varios historiadores de la época y lo que pasa es que no tenemos constancia 100% fidedigna de cuál fue su destino, ¿no? Pero lo más probable es que en ese momento, en esa situación del frente y en la situación en la que estaba el conflicto, si hubieran caído en manos de los soviéticos, habrían sido ejecutados en el acto, ¿no? No fue el caso de Asensi, Andrés Asensi, que bueno, cayó prisionero y estuvo prácticamente 12 años en el Gulag. Prácticamente se recorrió todo ese magnífico diseño que el señor Stalin desarrolló, no solamente para los prisioneros de guerra, sino para los prisioneros políticos y para todo aquel que le caía, se le cruzaba
por delante al régimen, ¿no? Entonces, ahí hubo también pilotos que combatieron en las VVS, hubo pilotos españoles que estaban formándose en Kirovabad y que, bueno, pues por unos motivos u otros acabaron en el Gulag. Y también hubo muchos refugiados del bando republicano, civiles, que terminaron en la Unión Soviética y por distintos motivos también acabaron en el Gulag. Por otro lado, pues también hubo muchos pilotos que combatieron en las VVS y que tuvieron un trato que tampoco comprendemos muy bien por qué ocurrió aquello, un trato bastante, digamos, injusto por parte de la cúpula del Partido Comunista de España en el exilio, que fueron los pilotos que al principio no estaban en Moscú, que es donde más falta hacían pilotos, sino que estaban pues en la zona ucraniana o en el norte, y pidieron enrolarse en la Fuerza Aérea Soviética. Además, eran pilotos expertos en aviones que estaban en ese momento utilizándose por parte de la defensa, como era el I-16, ya en otras versiones, y eran pilotos con muchísima experiencia en combate, como José María Bravo, por ejemplo, y se les dijo que no. De hecho, tuvieron que combatir, y eso también aparece en el libro, tuvieron que combatir como miembros de las fuerzas especiales en misiones de muchísimo riesgo, minando, desminando, haciendo golpes de mano, insertándose en territorio invadido por los alemanes, y no es hasta ya bien entrada prácticamente la campaña de Stalingrado cuando se les permite formar parte de las VVS. Ese fue un caso bastante, bastante penoso y bueno, y poco conocido. Y al final, pues ellos tuvieron una intervención importante en el conflicto. Manuel, tenemos un problema, se llama tiempo, y por eso vamos a volver un poco para atrás, porque cuando hemos empezado con la presentación de tu persona y de tu libro, tú me has hablado de la caza nocturna en la guerra civil, algo nuevo totalmente, porque la caza nocturna, tal y como se concebía, pues prácticamente no existía, y empieza a haber una caza nocturna a raíz de que precisamente unos esforzados aviadores alemanes y españoles, desde un aeropuerto militar, que en realidad es una base de hidroaviones, empiezan a incordiar la más importante vía de comunicación que tiene la España republicana, que es el ferrocarril que va desde Andalucía hasta la frontera francesa. Entonces, todos los días, todas las noches, salían un par de hidros de Pollensa, se iban hasta Valencia o hasta Barcelona y bombardeaban algún punto estratégico y neurálgico de esa senda ferroviaria, y fue uno de los motivos de crear esa caza nocturna, que lo cierto es que los hidroaviones no creo que derribasen muchos, por no decir que no derribaron ninguno, porque en cuanto los de los hidroaviones veían venir el peligro, se metían en el mar, y los pilotos de la Gloriosa me parece que no se atrevían a ir detrás de ellos por si no eran capaces de volver a la península, ¿no? Has dedicado un capítulo, creo, recientemente a ese tema, ¿no? Sí, bueno, en la segunda edición tenemos un capítulo. En la segunda parte del libro voy a decir ya que tenemos preparado un capítulo muy detallado sobre cómo evoluciona la caza nocturna, porque es creo que un tema muy desconocido y muy importante luego posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, y la gente no sabe que el embrión de todo lo que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la caza nocturna, se aparece en España. Hubo un caso conocido de un derribo de un Heinkel alemán procedente de Pollensa, que aparece en el capítulo 2 de Sol y Moscas, y además es el único derribo conseguido por un Devoatín 510, que era un avión muy extraño que estaba en España, y que, bueno, ahí más o menos aprovecho esa temática para hablar de cómo, de todas las operaciones secretas, espionaje y demás maniobras políticas que se producen
a principios de la Guerra Civil para poder traer armamento a España, ¿no? Entonces, por parte del gobierno de la República, pues se intenta por todos los medios traer armamento de Inglaterra, no se consigue, y de Francia traen poca cosa. Al final, este avión pues se deja sin motores porque los motores tenían los cañones integrados. En fin, no voy a contar toda la historia, pero ahí hay un derribo y efectivamente lo que estás diciendo es así. O sea, hay una campaña de bombardeos estratégicos desde Pollensa en unas condiciones pues bastante, bueno, que había que echarle lo que había que echarle para meterse en esas circunstancias, pero lógicamente también tenían la ventaja de que de noche pues no se ve, ¿no? Y la caza en esa época, pues en la escuela de vuelo nocturno del Carmolí sí se hacían vuelos nocturnos y habían aprendido ya a despegar, aterrizar y lo más básico, pero evidentemente una vez que estás en el aire a ver cómo encuentras otro avión, ¿no? Entonces todo eso era una... y encima sin radio, como se operaba en aquella época y con unas condiciones muy precarias, ¿no? No solo cómo encuentras al enemigo, sino cómo vuelves a casa, cómo eres capaz de encontrar tu propio aeródromo, claro, ¿no? Bien, también, bueno, era una aviación muy que no tiene nada que ver con la que vivimos ahora, con la que hemos vivido desde hace 30 años o incluso más, ¿no? La época en la que yo estuve pilotando el F-1 en Albacete, pues evidentemente no tiene nada que ver. Tú despegabas de noche y tenías contacto con el controlador de Pegaso, que te llevaba perfectamente en volandas hasta tu objetivo, y luego tenías un radar que era capaz de ver a 70-80 millas, prácticamente 100 kilómetros, donde ya pues tú tenías contacto con el avión enemigo o supuestamente enemigo, y bueno, en esa época no había nada de eso. Y en la defensa de Barcelona es donde ya se desarrolla un poco más el concepto de, bueno, pues había una cierta sincronización entre los focos de iluminación contra bombardeo, había una coordinación también de sectores para que no, porque también esa era otra. Si estás defendiendo una gran ciudad que está muy defendida desde el suelo, porque hay muchísima artillería antiaérea, evidentemente porque está sometida a bombardeos y hay que dispararle a los bombarderos, pues claro, ¿cómo te aseguras de que no derribas a tus propios cazas, ¿no? Con tu artillería antiaérea? Porque eso se produce mucho y es muy desconocido, y en el libro también aparece la historia de Meroño, uno de nuestros pilotos de caza, que es derribado por la artillería antiaérea soviética en la campaña de Kursk, ¿no? O sea, que es algo que... Entonces, bueno, pues sobre la caza nocturna hay mucho que hablar y mucho que desarrollar, y bueno, esperemos que ese capítulo esté a la altura, ¿no? Muy bien. Oye, pues vamos a ver, ya casi nos hemos quedado sin tiempo. Pocos minutos para una cosa que yo suelo hacer a veces, y es poner en un brete al autor del libro, y es, vamos a ver, Manuel Parrilla Gil, véndeme en un minuto tu libro. Muy bien, pues me alegro de que a mí el tiempo se me ha pasado pues prácticamente en nada, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera que esté interesado en nuestra historia y que desconozca el mundo de la aviación tiene una oportunidad enorme de conocer nuestra historia de la aviación en la época, digamos, más importante de nuestra historia de la aviación, porque es donde hemos participado en combates aéreos reales, de una forma amena, y de verdad lo digo con toda la sinceridad posible desde el punto de vista de quién es el padre de la criatura, que le he puesto todo el cariño y he intentado tratar por igual a sacar del contenido histórico todos los prejuicios, toda la propaganda y todo lo que se haya podido ir acumulando a lo largo de los años, y ese ha sido mi objetivo. Entonces, para aquellos que quieran leer un libro de aventuras divertido, lo tienen ahí. Para aquellos que desconozcan nuestra historia de la aviación y quieran hacerlo de una forma amena, lo tienen ahí. Es una introducción. No voy a... evidentemente hay autores como Jesús Salas y como Rafael de Madariaga y como otros muchos, Fernández Copel y otros muchos que se me van a escapar, que han hecho una labor enorme para rescatar nuestra historia. Yo lo que he intentado es llevar esa labor
de una forma lo más amena posible al gran público. Y espero que, no sé si te lo he vendido bien. Me lo has vendido estupendamente. Lo que pasa es que a mí, como yo tengo un ejemplar que tú me regalaste dedicado, pues es fácil vendérmelo, porque cuando yo cogí el libro, yo soy muy escéptico, precisamente porque hay gente, como tú bien dices, que escribe maravillosamente bien, y hay gente que corta y pega, y hay gente que hace cosas rarísimas. Pero yo cogí el libro y ya de entrada me gustó la portada, ¿no? Pero cuando profundicé un poco en el libro, me di cuenta que es uno de esos libros que a mí me gustaría que hubiese más. Es decir, ya sé que sería competencia para los autores, pero hacen falta libros como el tuyo, porque la aviación española es muy desconocida y muy pocos se atreven con ella. Muy pocos nos hemos atrevido, porque tú sabes que yo soy un hombre atrevido, pero no soy tan buen escritor como tú, lo siento. Pero la verdad es que yo emplazo a la gente que nos está escuchando, a todos los enamorados del aire y del ejército del aire español, que ha sido puntero e imprescindible para que la aviación haya llegado a donde está ahora mismo. Si no hubiese habido la guerra civil, si no hubiésemos participado en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente no se hubiese avanzado en la dirección, o se hubiese avanzado también como se avanzó. En fin, gracias de verdad, y yo no vendo tu libro. Yo lo que digo es que es de los pocos libros que me he leído, porque no tengo tiempo para leer libros, o sea que estoy encantado con ello. Yo sobre lo que has dicho, creo que estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero quiero hacer una puntualización, porque has dicho que debería de haber más libros como este. Bueno, yo soy aviador, yo hice mi primer vuelo en la Booker, este año va a ser ya 40 años, que se dice pronto. Y bueno, yo he escrito este libro porque realmente me gustaría que me hacía falta. Estuve buscando libros donde poder leer estas historias y realmente hay muy pocos. Entonces dije, bueno, pues si no está, habrá que hacerlo. Y nada más. Bueno, lo único que te puedo decir es ánimo y a moverse, que quiero ver la segunda parte. Bueno, quiero leer la segunda parte, no verla, leerla. De modo que, Manuel, ha sido un placer hablar contigo y simplemente decirte que estamos ahí y que cuenta con nosotros para lo que necesites, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, y muchas gracias por contar conmigo para el programa, y de verdad que aquí me tenéis para cuando haga falta. Espero poder sacar la segunda parte antes del verano, si los vuelos me lo van permitiendo. Bueno, pues yo estaría encantado de ver ese libro. Amigo Manuel, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, José Antonio.